¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es John Guevara y en esta ocasión vamos a ver unos rudimentos para la batería. Existen muchos y hay variados. Nosotros veremos solamente algunos y también los veremos con el propósito de crear una independencia de las extremidades. Vamos a empezar con el más sencillo de todos, que es el single stroke roll o el golpe sencillo. El acto consiste solamente en golpear derecha, izquierda, ¿ok? Lo haremos a una velocidad baja, tal vez subamos un poco la intensidad porque lo que realmente nos interesa es de que se entienda el movimiento y cómo vamos a ir incorporando elementos para que se vaya creando la independencia, ¿ok? Bueno. Lo haremos sobre la tarola, aunque claro, esto lo puedes hacer sobre los toms. Podemos decir que es casi en cualquier parte, ¿ok? Pero ahorita lo haremos sobre la tarola. Entonces, tomamos nuestras baquetas, tenemos un ángulo aproximado como de 90 grados. Y lo que hago es golpear de esta manera. ¿Ok? Y este es el acto netamente de este rudimento, ¿ok? Lo hago. Hasta este momento eso sería lo más básico y lo más sencillo y que está completamente comprensible. Pero lo que vamos a incorporar son figuras rítmicas. Vamos a tratar de hacer siempre como una cadena de figuras en el sentido de empezar, por ejemplo, siempre con cuartos, luego octavos, después hacemos 16avos y el regreso es el mismo, ¿ok? Para esto te puedes ayudar de hacer una cuenta que sería 1, 2 y 3 y 4 y 1, 2 y 3 y 4. Así lo vamos a hacer. Y dice 1, 2 y 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. 3 y 4. 1, 2 y cambio octavos. Bien, eso lo vamos a volver a repetir, pero como te pudiste dar cuenta, estoy empezando siempre el golpe fuerte es mano derecha. Haremos lo mismo, pero ahora el golpe fuerte será mano izquierda. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. ¿Listo? 1, 2 y 3 y 4. En la siguiente cápsula veremos cómo podemos incorporar los demás elementos para tener una mejor independencia y coordinación. Gracias por ver este video, que estés muy bien. Hasta la próxima.